Bueno, gracias, gracias. Bueno, alguna gente siempre me pregunta, oye, ¿por qué no entraste hoy? Bueno, compartimos los personajes. Una semana lo hace Felito, otra semana lo hago yo, una semana lo hace Carmen Daisy, otra lo hace Anelis, una semana lo hace María Carla, otra lo hace Claudia, una semana lo hace Rosa Paseiro y la otra lo hace Verónica, para que vean que no somos racistas. El único que no tiene doble es el único que viene siempre es Vladimir Escudero. Moncón rechazó completamente. No, gracias por venir. Quiero felicitar esta noche. Hay una chica aquí de cumpleaños y su madre es una amiga mía y me dijo, felicítala porque ella la adoramos en la familia. Felicidades, Patricia. Un beso grande para ti. ¡Ay, que estoy emocionado! Estoy emocionado. Voy a decir un beso. ¡Ay, Dios! No, voy a decir un beso. ¿Puedo decir un beso? ¿Puedo decir un beso? Vamos para allá, a ver qué sale. Vamos a improvisar. A ver. Bueno, vamos a empezar. Gracias por su presencia. Pues yo lo cojo, no se preocupen. Gracias por su presencia. Son un público perfecto. Parece que la maledicencia no ha tenido mucho efecto. Aquí damos alegría, risas y otras emociones. Y el que habla porquería, a mí me toca los cojones. Perdón por la palabra. No, gracias, gracias a todos, ya saben. Sí. Yo quería decir que hoy es el cumpleaños de la madre de una de las actrices que está compartiendo. ¿Verdad? De Verónica López. ¡Verónica! Padre está hoy aquí en el público, me vino a ver la obra y que sí es que... Es la primera vez que coigo, que cojo el micrófono al final y voy a aprovechar si lo cojo muy bien. No, si, hay dos cosas que he aprendido en la vida. Una, coger el micrófono y otra, amar a mis padres. Hoy tengo tres cosas que decirles, compartir. Mi padre está aquí hoy viendo la obra. Hoy también cumple mi madre años, so que son, ha sido un día de dos junteras maravillosas. Y la tercera es agradecer a mis compañeros y especiales, para que sepa. Entonces, Alexis Valdés, por invitarme a participar en esta obra, Claudia, que es la productora, a este fascinante hombre, persona, actor, a mi querida amiga y a mi querido Vladimir Escudero. Gracias René, gracias Marisol, gracias a todos ustedes. Hoy no me partí en escena porque esto es grande, pero papá, te amo. Y yo quería decir una última cosita. Nosotros llevamos aquí 10 años, no sé si alguno de ustedes ha visto alguna de nuestras obras que... Bueno, seguro. Ahí seguramente me han visto hasta crecer, embarazada, no sé qué, o sea, son 10 años, bastante. Hemos hecho muchas obras de teatro. Pero para alguien que tiene 17, muchos años. Gracias a ustedes, única y exclusivamente. Gracias a nosotros también que hemos puesto la fuerza y a la unión que hemos hecho con el Teatro 3, pero exclusivamente gracias a ustedes, que son los que vienen al teatro y son los que hacen posible que nosotros trabajemos de nuestra profesión, de lo que estudiamos, de lo que somos felices haciendo. Así que muchísimas gracias. Lo único que pueden hacer, si les gustó esta obra, es por favor comentárselo a la gente. Sí, recomienda, recomienda a la familia, a los amigos, en el trabajo. Y si no trabajan, mejor todavía, a todo el mundo. A la gente que tiene el teléfono, así, esa gente que te llama hoy mismo, que tenías que responder porque estaba aquí, le dices, oye, espérate, antes de decirte nada, no te pierdas la fucking obra, que te vas a reír, te lo vas a pasar genial. Y es una obra que habla de cómo querernos más y cómo dividirnos menos. Gracias a todos, sean felices. Muchas gracias. Gracias.